el día y la persona que te la expresó. Es la primera vez que hace una exposición en España. Staged, so it's
flashlight in the studio and I treat photography like it's a film set. And let's say it's a film of 1 second. So I treat it technically like that as well. It's digital. And for color management, I use Photoshop. Y comenta que la técnica que utiliza es como si fuera un set de rodaje, como si fuera a hacer una película. Lo que pasa es que es una película de 1 segundo, técnicamente es esa misma técnica, con focos, con maquillaje, todo así. Y luego pues trata la fotografía de forma digital con Photoshop. About my technique, then you will do it. No, dice que no va a contar más cosas de la técnica que si no vayan por otra cosa. Right, so she'd like to ask you about your photography in general. You see that you bring the images into your portraits and situations, but they all tell a story. Well, since 15 years, I have changed my subject from very strong, provocative photography, going more introspective. Telling stories of which I don't know the answer, because I want to have a dialogue with the viewer. So I, most of the time we have the idea, I take the picture too late or too early, before the story reveals or after the story has revealed. And I like that very much, because you get far more intrigued, you know, you get more layers in your work. So here there are stories about the moment between action and reaction, like in Hope. Right? Your boyfriend says, I don't love you anymore. And before you can react, I take the picture. Grief is about the first second of reaction, the first tear. So, and let's translate it. Okay. Sí, dice que bueno, a lo largo de los últimos 15 años ha ido cambiando el objeto de su fotografía. Antes era más provocativo, ahora ya tiene una fotografía más introspectiva. Pero en todas estas fotografías hay una historia de la que él no sabe la respuesta, no sabe toda la historia, sino que lo que trata es de crear un diálogo con el espectador. Entonces son fotografías en las que la toma está justo o demasiado pronto o demasiado tarde, y eso es lo que le gusta, que eso es lo que le mueve, que hay como distintas capas, ¿no? Por ejemplo, en muchas fotografías hay una acción o una reacción. Vemos por allí una fotografía en la que tu novio te acaba de decir que ya no te quiere, entonces él toma la fotografía en ese instante en que tú todavía no has reaccionado a esa noticia. Por este lado, una fotografía de la serie Dolor, en la que alguien se entera de la muerte de alguien y toma la fotografía antes de que el rostro muestre el dolor, antes de que salga la primera lágrima. Then we have maybe the series Keyhole is about a family secret. I don't know which secret, you don't know which secret, but everybody can tell us own, can make up your own secret. And Berlin is my first series in all 20 years I made outside the studio. I made actually in Berlin. It for me is about my feeling a big thundercloud is rolling towards us, and based on the interbellum in Berlin between the two world wars. Sí, tenemos la serie que está allí en la puerta, es la serie sobre la cerradura, que va sobre secretos de familia. No es que sean los secretos de su familia o de vuestra familia, pero cada uno puede continuar el diálogo según los secretos que tenga su propia familia y no sabe cuáles son esos secretos. Luego tenemos la serie Berlín, que es la primera serie en 20 años que hace fuera de un estudio, que hace yendo a Berlín, y ahí lo que trata de mostrar son nubes de tormenta. Es como si fuera una situación de llegan nubes muy oscuras de que va a pasar algo, y trata de representar la etapa entre las dos guerras mundiales en Berlín.
your photos, some of your photographs are very beautiful. You convey a lot of beauty, but there are others that are very rough, are like very strong. We suppose that that's your intention, right? What's your intention? Well, that's me. I'm beautiful and rough. No, it is. You know, a person is built up from more aspects than only one. So one time you choose this technique or this style to play with a theme, and the other time you use more rougher. I think the last few decades I'm much more using this technique of, let's say, the beauty photography to tell a rougher story, you know, so I can pull you in my story. And as soon as, oh, it's a beautiful picture, I like to slap you in the face and then make a stronger statement. Because this is how I am. I like the world of beauty, but I don't like the emptiness of beauty. Sí, dice que hay fotografías con belleza, hay otras duras, porque él es así, él es bello y es duro. Entonces, uno no está hecho de un solo aspecto, uno tiene distintos aspectos y en un momento hace una fotografía usando una técnica para un estilo concreto, con un tema, quieres mostrar algo más bello y en otros momentos quieres mostrar algo más duro, ¿no? En las últimas décadas, él está mucho una técnica en la que se hacen fotografías muy bellas, pero que al mismo tiempo son muy duras. Son muy bellas, te acercas a ellas y de repente te sorprende y te da como una bofetada. Es como algo duro y él es así. Entonces él trata de mostrar eso, porque él le gusta la belleza, pero no le gusta el vacío que tiene la belleza. Thank you.